Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal de Orgullo Gamer. Bienvenidos a The Evil Within. Madre mía, dos series de terror a la vez en el canal. Esto no se ve todos los días. Bueno chicos, lo primero que quiero que sepáis es que no me he jugado The Evil Within nunca, ¿vale? Es la primera vez que lo juego, ¿vale? No he visto absolutamente nada de la historia. No conozco ningún spoiler del juego, no conozco nada, ningún susto, ni nada, nada, no conozco nada, tan solo, bueno, ni siquiera es que ni siquiera el protagonista conozco, o sea, ni siquiera sé de lo que trata The Evil Within. ¿Vale? O sea, virgen completamente. Llego virgen a este juego 100%, ¿vale? Así que preparaos porque va a ser igual de emocionante para vosotros que para mí, os lo aseguro. En fin, no me he parado a toquetear nada, así que voy a... lo primero de todo, a los ajustes, obviamente. A los ajustes gráficos, es lo posible. Ajustes, ostras, no sé qué. Pantalla completa, sí. Vale, frecuencia de imagen, por favor, 60. Ah, por supuesto, anti-aliasing. No sé. Desenfoque de movimiento, sí. Vale, y el anti-aliasing. Supongo que este. No tengo ni idea. Ah, vale. Así, ah, por favor, seguro que quieres cambiar. Sí. Vale, ahora mejor. Ahora se nota que va a 60, tío. Es que el tema de cuando le doy a un botón, cuando le doy a un botón, si va a 30 FPS, hay un pequeño retraso en la pulsación de ese botón. Y a 60 va bien. Así que yo creo que está todo bien, ¿no? Modo sigilo, mantener. Vamos a dejarlo mantener y si nos molesta, pues lo cambiamos. Operación activado, sí, vale. Idioma español, español, contenidos específicos, subtítulos, a mostrar. Sí, vamos a dejarlo todo así. Y, joder, vamos a empezar. No me gusta, no me gusta empezar un juego de miedo al que no he jugado, ¿eh? Os lo juro, os lo prometo por mi vida, que no me da. O sea, no me hace ninguna gracia empezar un juego de miedo al que no he jugado. Esa sensación de Outlast 2, esa maldita sensación de me voy a comer todos y cada uno de los sustos que me vayan a pegar. Esa maldita sensación, amigo. Joder. Buah. Es como que te llena, tío. Te llena de mierda entero. Estoy cubierto de mierda ahora mismo. Vamos allá. Fua, tío, esto no. Tío, no. No empecemos con los psiquiátricos y las sillitas de ruedas. Y las gilipolleces así, por favor. Ah, ¿está la marca del centro? Ah, vale, está que la marca del centro. Qué oscuro que estaba esto, entonces. Así. Es que si no, no veo nada. Está que la marca del centro apenas sea visible. Así yo ya casi no la veo, la del centro. A 75. Vale. A ver. Nivel de dificultad inexperto para los débiles y temerosos. Apuntado automático activado por defecto. Y más munición de la normal. Dificultad normal. Desafía y supera tus miedos. A ver. Una de tres calaveras. Dos de tres calaveras. Y supongo que superando uno de estos dos se activará un tercer nivel de dificultad que sería el supremo, ¿no? Vamos a jugarlo en supervivencia, ¿vale? Vamos a jugarlo en 2 de 3. No he jugado nunca, no sé qué estilo de juego lleva este juego. Pero vamos, lo lógico sería jugarlo en 2 de 3 calaveras, ¿no? Pues vamos, chicos, vamos. No quiero, no quiero, sí quiero, venga. Oh, Dios, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1, llamada de emergencia. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? No lo sé. A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, Hospital Psiquiátrico Beacon. 184, recibido, código 3, en 3 minutos. Bien, 184.
Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 131, responde. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, 124, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidades en el GIC. ¿Hay algún...? ¡Hostia! ¡Joder! ¿Qué ha sido eso, tío? Un ultrasonido, tío. ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. Bueno, pues vamos a comprobarlo. ¿Qué cojones? ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. What the hell? Un montón de coches de policía sin nadie. Pero no hay nadie. Capítulo 1, llamada de emergencia. Wow, ¿y estas bandas negras, colega? ¿Qué cojones? Esas bandas negras, colega. No quedan armas en los coches. No, ni armas, ni polis, ni nada. No hay absolutamente nada aquí. No hay sangre ni restos de casquillos. ¿Qué hay, un ordenador? Wow, espero que estas bandas negras no se mantengan durante toda la historia, ¿eh? Pues molestan un cojón. Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Vale. Wow, chicos, esperad porque, en serio, las bandas negras me están... No estoy acostumbrado a jugar con esas pedazos de bandas. O sea, si fuese una mierdecilla ahí abajo, poquito, pues vale. Pero es que es una pedazo de bandas. O sea, son unas... Te comen casi toda la pantalla, tío. Es impresionante, te comen la mitad de la pantalla. O sea, si juntas la banda negra de abajo y la de arriba, te comen la mitad de la pantalla. No entiendo. Un momentito, voy a ver si esto sigue así durante todo el juego o es solo al principio. Porque vamos, si es así durante todo el juego... A ver, lo jugaré, pero... Madre mía, qué molestia, ¿no? Madre mía. Vale, ahora vuelvo. Bueno, chavales, pues... Estamos de vuelta y como podéis comprobar...
Ya no hay bandas negras, ¿vale? Ahora se ve todo perfectamente. Así que vamos a jugar, chavales. Simplemente para aquellos que tengáis el juego y presentéis el problema de las bandas negras, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es tan sencillo como... he buscado una guía, ¿vale? Y tenéis que activar la consola de comandos en el juego, ¿vale? Desde Steam, definir parámetros de lanzamiento del juego, activáis la consola de comandos, y cuando activéis la consola de comandos del juego, simplemente cuando ya estéis dentro de la partida, como ahora mismo, por ejemplo, pulsáis Insert, os sale la consola de comandos, ¿vale? Os lo enseño así rápidamente, y escribís R/Force Aspect Ratio seguido de 0, ¿vale? Escribís eso que hay ahí en la consola de comandos, apretáis Enter y automáticamente se os quitan las bandas negras, ¿vale? Ya está. Pero acordaos que tenéis que, desde Steam, definir los parámetros de lanzamiento del juego y activar la consola de comandos desde ahí. Simplemente buscad un tutorial en internet, que los hay así. Me han salido 5.000 tutoriales, ¿vale? Es tan fácil como eso. Bueno, chicos, pues vamos allá. Nos habíamos quedado entrando en esta especie de psiquiátrico, ¿no? Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. 6 ojos ven más que 4. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Madre de Dios. ¿Has oído algo? Hombre, pues sí. Si lo has sido tú. Aquí hay alguien vivo. Uf. Menuda sangría, colega. Pero una maldita barbaridad, ¿eh? ¿Dónde hay alguien vivo? Ah, vale, aquí. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo. Vale. ¿Qué coño le disparan? What the fuck? ¿Pero qué coño? Sí, sí, así me quedo yo. ¿Qué cojones? Me parece que estoy colgado del techo, ¿verdad? Sí. ¡Hostias! ¿Y qué tal? ¿Qué puta salvajada es esta? ¿Qué está pasando? No veo nada. Coño, hay un cuchillo. ¡Píllalo! Vale, hay que balancearse. ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillos bien!
Cuchillos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuchillo! Por favor. ¡Cuchillo! ¡Venga! Vale. Good, 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 good. Vale, ya, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué coño? ¿Me acerco para intentar matar al cabrón este o me voy? Vale, me lo voy a cambiar a activar-desactivar. Mejor, mejor sí. Vamos a sigilo activar-desactivar, que paso de estar pulsando el RB cada 2x3. Vale, pues... ¡Oh, holy! Vete, 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 vete. Vete, vale. Encima tiene la radio puesta, el hijo de la gran puta. Vale, 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 vale. Se ha ido por ahí. ¡No! Hostia puta. No se le puede hacer nada, ¿verdad? Pues como que no. Por favor. ¿Te vas? ¿Te vas? No sé por dónde es. Hola. Si es que no sé por dónde es. Vale. Ya, ya. Ya, obviamente. Bueno. Pues empieza bien esto, sí. Sí, empieza de puta madre. Joder. Hermano, ¿por dónde es? ¡Ah! Coño, ¿será por aquí? ¡Salta! ¿Sabes saltar? ¿Sabes saltar? ¿No sabes saltar? ¿Es por aquí, por esta puerta? Dime que sí. ¡Está cerrada con candado! Quiero salir de aquí, por favor. Vale, a ver. Por aquí se puede subir. Es que yo lo que haría sería coger y salir por aquí arriba. ¡Salid por aquí! Por el conducto este, por donde caen los cadáveres. Me da igual, ¿sabes? Pero... no sabe saltar, este cabrón. Dime que aquí está la llave, por favor. Dime que la llave está en algún sitio. ¿Dónde coño está la llave? Cerrada, mierda. Ah, coño, la tendrá este tío en el cinturón, a lo mejor, ¿no? Sí, 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 la tiene. ¡Ah, no! Si tengo que matarlo. Vale, 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 vale. Coño, si es que antes me he acercado a él y... ¡Hostias! Pues... Pues no. Pues no. Me hay que matarlo, ¿no? ¡Me cago en la hostia! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, joder! Tengo que buscar la llave. Sí, sí. Llave normal. Vale, pero obviamente me ha visto. O sea, es imposible que no me haya visto. ¡Ay! ¡Oh, no me ha visto! O sea, pedazo bug. Pedazo bugazo. No me ha visto. ¿Pero quieres correr un poquito? Que te mueves muy lento. Venga. Sí. Muy bien. Así, así, sí, sí. ¡Pero abre, abre! Hostia, la lentitud, colega, la lentitud. O sea, he visto gente, he visto caracoles más, mucho más rápidos que tú, tío. Oye, corre, por favor. O sea,
Es que camina en plan de... No, no estoy en ningún sótano lleno de cadáveres, ¿sabes? En el que me pueden matar en cualquier momento. Camina en plan... Con la calma, con la tranquilidad. Sí. Tranquilo. Bien, bien. Bien. Oye, ¿y si corremos? Vale. Pues venga, venga. Sí, 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 sí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, corre! ¡Hostias! Hijo de puta. Me ha pillado, ¿verdad? Ah, pues no, no me ha pillado. Vale, vale. Vale, ¡oh! 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 ¡Sal! ¡Sal, azúcar! ¡No! ¡Oh! ¡Trampilla! ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Ay, madre! ¡Venga! Sí, negro. Sí, negro. Joder, ¿pero qué tiene montado este hijo de la gran puta aquí, tío? El sótano de las torturas. Dios mío. Hostia puta. ¿Qué tiene montado este hijo de puta, tío? De verdad. ¿Esto qué es Saw o qué, colega? Hostia. Hostia. Hostia Saw, colega. Me cago en todo. Joder. Hostia, qué guapo. Hostia, qué guapo, tío. Hostias. Me ha cortado. Me ha cortado la parte de atrás del talón, creo, tío. O sea, el tendón ese que hay detrás. Oh, shit. Hostia, qué daño. Hostia, me ha molado mucho, tío. Lo de salir por esa puerta y que de repente me encierre, tío. Y salgan cuchillas de las paredes. Ha sido como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tienes montado? O sea, ¿qué? O sea, no sé, no sé, tío. No sé cómo expresarlo. Es como, como que tiene montado un sótano de los horrores el hijo de la gran puta aquí, ¿sabes? Hostia, qué cabrón. Hostia, qué cabrón, tío. Oh, shit. Oh, shit. Tiene montado ahí como un sistema de trampas para que la gente no se escape, ¿sabes? Joder. Qué bueno, tío. me encantan estas putas cosas tan salvajes, tío. Es algo súper supremo, colega. Es muy bueno. O sea, para quienes no lo sepáis, ¿vale? Soy un súper, súper fan de la saga de Saw, ¿vale? Me encantan todas las películas de Saw. Si no las habéis visto, me encantan también las películas de Hostel, ¿vale? Todo lo que trate sobre torturas, gore, no sé, sangre, ¿no? Todo ese tema súper, súper creepy, súper salvaje, ¿no? De desmembramientos, de toda esa mierda. Buah, toda esa mierda súper enferma, ¿no? Todo eso me encanta, tío. Soy un súper fan de todo esto, de yo qué sé, de los desmembramientos y de todas las cosas así súper salvajes. Me encantan, tío, las películas y los videojuegos que son así, ¿no? De sangre y de gore, tío, en general, tío. Un gran fan de toda la vida, tío, desde relativamente pequeñito, ¿no? Desde los 12 años, a los 12 años creo que vi mi primera película de Saw, la primera, la de Saw 1. Y... En serio, no soy un psicópata, ¿vale? Simplemente me gustó. Y no sé, desde ese tiempo pues me gustan, tío. Me gustan las... Los videojuegos y las películas gore y todo esto. Y esto tiene pinta de que me va a gustar. Madre mía, este cabrón me va a pegar un susto. Vale, no. Nota antigua de la alcantarilla. Al final de las alcantarillas, junto a la puerta cerrada, hay una escalera que lleva a la parte antigua. Si consigues llegar hasta allí, encontrarás un ascensor para salir. Puede que seas el único que ha conseguido escapar y el único que consiga sobrevivir. R. Vale, por esa puerta no creo que se pueda ir, obviamente. Así que, además voy cojo y me da pereza, ¿sabes? Ir hasta allí, es como, joder, tío. Vale, por aquí seguro que no. Porque por aquí hay barrotes. Hostia, el pobre, tío. No, sí que voy a ir hasta allí. Porque en aquella puerta, joder. En aquella puerta no había barrotes. Y a lo mejor por esta sí que puedo ir. Sí, sí, sí que se podía, sí. Pero no hay mucha cosa, ¿no? No, no hay nada. Es una sala completamente vacía.
Aparte de un montón de cucarachillas por las paredes. No veo nada más. Vale, pues nada. Sigamos. Wow, tío. Esta ambientación y encima sin las bandas negras, tío, mucho mejor. Pero la ambientación me encanta, tío. Es que me encanta, colega. Esta ambientación tan sucia, tío, ¿no? Como tan caótica. Una gozada, tío. El principio del juego ya me ha gustado. O sea, simplemente lo que he visto del carnicero ese, tío, ha sido la puta hostia, tío. Ha sido como... como Saw, tío. Como las películas de Saw completamente. Y todo eso de las trampas, de las cuchillas en las paredes, pues también. Es como... ¡buah! Genial, es genial, tío. Lo del principio, lo del carnicero me ha recordado mucho a Hostel. La trilogía de Hostel es mucho de psicópatas así que se dedican a encerrar a gente en habitaciones y a torturarlos y tal. El principio me ha recordado a Hostel y luego lo de las trampas en las paredes me ha recordado a Saw, tío. No sé si se ha basado, ¿no?, en Saw y Hostel, este inicio del juego. O si el juego entero se basa en Saw y Hostel. Pero, hostia, el principio desde luego me ha recordado muchísimo, tío. En fin, vale. Vamos a centrarnos ya, vamos a dejar de hablar de películas y de salvajadas. Aquí tenemos un botón que podemos pulsar, pero eso seguramente alertará al puto psicópata este, así que antes vamos a buscar coleccionables y tal. Nota del cuarto de Caldera, 1300. Comienzan las pruebas del sistema STEM, 1315. Éxito, confirmada la sincronización de las ondas cerebrales. Pérdidas mínimas, continuación del experimento, recopilación de datos. 1330, anomalía, aunque no por parte del sujeto. El taquígrafo asegura que no se encontraba bien y que entraron en coma por motivos desconocidos. El doctor ordena la terminación del sistema STEM. 1345. El personal comienza a sufrir náuseas y a perder el conocimiento. Los que aún pueden moverse planean escapar del hospital. Pero por motivos desconocidos no logran hacerlo. Aunque el sistema STEM debería estar desactivado, las ondas cerebrales de los sujetos siguen sincronizadas con el receptor. 1400. Es él. Ese hombre ha aparecido. Vale, aquí están pasando cosas un poco turbias. Bueno, que están pasando cosas un poco turbias ya lo sabíamos. Desde el maldito principio del juego, ¿sabes? No me gusta el silencio, tío. De verdad, lo odio. Esto que es una mezcla de Outlast, Saw, Hostel y yo qué sé, y Silent Hill o qué, colega. Hostia, el silencio es completamente total. Es que no se escucha nada. Lo odio mucho, tío. Oh, shit. Holy shit, tío. No, no, escóndete. Esconde. RB. Sí. Outlast, tío. Esto me recuerda mucho a Outlast. ¡No encerrarse en taquillas! ¡Vete! Solo eres un producto de mi imaginación. ¡Sal de aquí! ¡Hostia, goma, abra! ¡Oh, qué salvaje! Me encanta, tío. Es genial. Hostia, no me fío de salir una puta mierda, tío. ¿Dónde está? Hostia, se ha ido por allí. Es que no sé por dónde tengo que ir. Es que se le escucha la motosierra, tío. Como vuelva, me voy a cagar en todo, ¿eh? Entra. No voy a salir de aquí en todo el juego ya.
¿Qué? Venga, me da igual, tío. ¿Dónde está? Es que solo escucho la motosierra de mierda. ¡Ay! No puedo dejar que me vea. Hombre, pues claro que no. No me digas que viene. ¿Que viene? No, se queda solo ahí. ¡Entra! ¡Entra! Vale. No vengas hacia aquí. La madre que me parió. ¿Pero qué hace? Es que no sé qué coño está haciendo. Tengo que pasar por allí. Pero es que para eso... ¡Hostia, que está ahí! ¡What the fuck, hermano! Estoy muerto, ¿eh? ¡Que no sé por dónde es! Se me dan muy mal estas mierdas, tío. ¿Verdad? Coge la botella, anda. Pero coge la puta botella. El torturador. Tiene que ser por aquí. Hostia, lo ha visto. Vamos. Vale, por aquí no hay nada. Holy fuck. No, no. No. Corre. Salta. Por favor, que pare esto un momentito, Dios. ¡Ascensor! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Cripollas! ¡Ah, eso no puedes, eh! ¡Jódete! ¡Cabrón! ¡Dios, qué sufrimiento de juego!
myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Madre mía, esto tiene pinta de juegazo. De juegazo. De juegazo. Tiene pinta. Para que lo sepáis, tiene pinta de maldito juegazo, tío. Pero hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Es un capítulo un poquito corto, pero prefiero que sea así de momento, ¿vale? Lo dejamos por aquí en el ascensor. Dios mío, en mi puta vida, en mi puta vida, ni siquiera en Outlast, bueno, en Outlast sí, ¿vale? Pero no en otros juegos. Únicamente Outlast había sido el juego que me había conseguido hacer gritar de puto pánico, o sea, pánico de que me están siguiendo, de que tengo a alguien detrás con una motosierra, ¿vale? Como esto. El único juego que hasta hoy había conseguido hacerme gritar en plan de Dios mío, qué agobio, había sido Outlast. Pero tiene toda la pinta de que The Evil Within va a ser el segundo juego que me haga gritar de esas formas. Así que bienvenidos a The Evil Within, bienvenidos a esta serie que tiene una pintaza increíble, chicos. Si este episodio, si este primer episodio ya ha sido así de intenso, no me puedo imaginar el resto del juego, pero la verdad es que estoy ansioso por continuar. Voy a comer y después de comer voy a ponerme a grabar inmediatamente el siguiente episodio porque joder. Joder, menudo inicio de juego. Si mantiene el ritmo durante todo el resto del juego, esto va a tener pinta de ir a encantarme muchísimo, chicos. En fin, lo que digo siempre, chavales, dejad un like si os ha gustado el vídeo. Dislike si no os ha gustado. Suscribiros al canal para no perderos esta serie de The Evil Within, ni la que estoy subiendo de Dead Space 3, ¿vale? Y por supuesto, para no perderos tampoco las series que está subiendo el amigo Cortés. En fin, nos vemos en siguientes vídeos, artículos o en el podcast.